actualment hi ha moltes fonts de dades diferents, coneixem la Big Data, però també és veritat que ens interessa actualment la Small Data, és a dir, aquella data que està escollida d'una manera molt curosa, que sabem de quines fonts ve i que podem tractar-la amb molta cura. En la planificació actual de les ciutats, una part molt rellevant és precisament obtenir dades suficients per poder decidir com ha de ser aquesta ciutat i també per decidir com han de ser les seves xarxes de transport. Això implica no només l'obtenció de dades vinculades a la mobilitat, que també i que són molt rellevants, sinó també creuar-les amb dades vinculades a altres indicadors, com podria ser la densitat de població, per exemple, o la vulnerabilitat. Los datos de movilidad se toman desde, yo creo que desde los años 50-60, cuando las ciudades empezaron a crecer, empezaron a cambiar el modelo urbano y se vio que el incremento de la venta de vehículos y la necesidad de definir un nuevo modelo de tráfico y de transporte era necesario. Por lo tanto, la adquisición de datos fue una herramienta clave para la planificación de cómo se tenía que mover los vehículos dentro de la ciudad. Originalmente, la captación de datos ha sido a través de medios manuales principalmente, ¿no? Se han utilizado mucho las encuestas para saber cuáles son los perfiles de movilidad y luego se han utilizado métodos tradicionales como han sido las espiras que se utilizaban para medir la afluencia y el flujo de vehículos, pero con la introducción de la digitalización, de los teléfonos móviles, estamos captando datos de muchas otras maneras, ¿no? Por lo tanto, podemos captar datos directamente de los usuarios, podemos captar directamente de los vehículos que se están moviendo, incluso podemos hasta captar imágenes de satélite y nos pueden decir cómo se están moviendo los vehículos en una ciudad. Yo diferenciaría dos tipos de datos, ¿no? Tradicionalmente, los datos de movilidad han sido generados y usados por el sector público. Básicamente las administraciones, tanto las ciudades como los operadores de transporte público que había en la ciudad, ¿no? O los planificadores urbanos. Hoy en día hay una parte de la movilidad que se gestiona desde un sector privado. Este sector privado pueden ser los que ofrecen servicios de movilidad o los que ofrecen información para los viajeros, como pueden ser hoy en día las aplicaciones que usa cualquier proveedor de telefonía móvil, como puede ser Google, ¿no? Por lo tanto, tenemos unos datos generados por el sector privado y unos datos generados por el sector público. Y a la hora de usar los datos, ambos comparten información, ¿no? Hoy en día, cualquier ciudad utiliza datos de Google para planificar mejor y a la vez Google utiliza datos que son proveídos por la ciudad. El dato en sí, como decía, no tiene valor. La gran cantidad de datos tiene mucho valor, pero solamente con los datos no hacemos nada. Hay que darle algo que le aporte valor y ese valor lo tienen que aportar empresas que hoy en día seguramente ni existen. Cada cop més hi ha la possibilitat de connectar a un marketplace o a una torre de control que pugui gestionar les dades. Cadascú fica les seves limitacions, però sí que hi ha una API que permet captar o transferir part de la informació rellevant i deixar de banda aquella que és privada per a l'operador, pues, que podria tindre incidència en la seva competència. Però també en les mercaderies és un pas que s'està treballant. Hi ha iniciatives arreu d'Europa de compartir dades entre diferents operadors ferroviaris, també els marítims, hi ha algunes iniciatives ja en funcionament. Al final, el que necessitem és la integració de tots aquests modes, una torre de control que sigui imparcial, que les dades se gestionen de forma correcta, un algoritme que sigui transparent per a tothom i que això permeti utilitzar-ho de forma, tal com comentava, molt més òptima. Per un operador, el fet de donar les dades d'usuari és crític, no? Han d'estar protegides, s'ha de ser molt cautelós com es comparteixen aquestes dades. Per tant, el fet d'acumular la diferent oferta en una aplicació representa un repte. Per l'usuari és fantàstic, però pels operadors doncs, els hi desperta certs reptes que, malgrat a la llarga segur que ajuda a millorar l'oferta global i que acabi tenint més usuaris, doncs inicialment doncs fa que aquest tipus de projectes costi de desenvolupar. Costa de posar tothom en comú. Actors públics, privats, qui té accés a aquestes dades, què en farà? Què passa si
Aquesta aplicació ensenya més els vehicles de la competència que els meus.